Bendiciones, comenzando con la semana que viene en Destiny, tendremos el asalto de ocaso siniestro del éxodo, de Zabbix y más puntos de nivel de la vanguardia, es decir, más recompensas, será más fácil subir de nivel y si estás detrás del ornamento de ascendencia de la vanguardia, por ejemplo, pues te irá bien, entre otros triunfos. Luego, llegarán laboratorios de prueba por libre, otra vez, con algunos cambios, nos los adelantaron y los detallaré en el próximo noticiario por si no lo recordáis, junto con lo que sea que nos comenten de nuevo. Y finalmente, Shax traerá enfrentamiento al Crisol y ahora, a Chur. En cuanto a Chur, este fin de semana lo encontraréis en Nessus junto a Tumba del Vigía. ¿Vale? Aterrizáis aquí, os recuerdo, Nessus es este planeta en caso de que seáis nuevos, pues justo aquí lo encontraréis, encima del árbol. Y este fin de semana del 26 de noviembre hasta el martes, nos trae Despiadado. La verdad que no está mal en ciertas situaciones, hace mucho tiempo que no le sacamos partido, la verdad, pero sí, un 7. Luego, Agarres sellados de Ahamkara con 64 de estados, no está mal. Quiero decir, no es el exótico que más uso, pero 64 es un ok para mí. Luego tenemos Baluarte a 65. O sea, de nuevo, otro de los que no uso, pero de hecho a este le doy un 7,7 de 10. Está bien. Y finalmente, Botas de Luna facción a 60. Después de que las nerfearan, no merecen la pena y a 60 no te las voy a comprar, así que ahí están. Oh, tenemos Profecía Verdadera con Preparación del Terreno. Esta es una ventaja que me hace preguntarme si el tipo que la diseñó sigue trabajando ahí, porque yo la habría despedido. Quiero decir, ¿quién vergas usa esa? Mira, ¿ves? Siempre que la veo empiezo y no voy a hacerlo. Última predicción, con momento zen, no sé, no me termina de llamar la atención. Tenemos el arco picadura arsénica, la escopeta primero y último, con primer disparo y mejora deslizante, no está mal, aunque no es de mis escopetas favoritas para nada, pero las ventajas están bien. Palabras vacías, sibila de acero y tercer axioma. Excedente implacable, no es de los que más he utilizado, pero algunos me han dicho que no está mal ese. Oh, y por cierto, atentos a esto, tenemos la armadura de Casa de las Fieras. Las de acechador opulento, no sé si las de titán y hechicero se llaman igual. De cualquier modo, recordad que cambian las estadísticas, ¿vale? Para cazador, lo que más destaca es el pecho a 62, como podéis ver. Pero quizás para hechicero y para titán merezcan más la pena en cuanto a estados. De cualquier modo, estéticamente están bastante guapas estas armaduras. Y finalmente, bueno, si no tenéis la aventura completa o si ya la tenéis, pues ahí podéis recogerla. Ahora, a San 14 y las pruebas de Osiris. En cuanto al mapa de las pruebas de Osiris, este fin de semana, todo el fin de semana, a menos que haya algún error, y a veces los hay, será Grieta del Crepúsculo, ¿vale? Suerte con ellos, suerte con las recompensas y recordad que el próximo fin de será pruebas por libre, así que bueno, aprovechad este en cualquier caso. Y ahora, hablando de las recompensas de las pruebas, incluyendo la impecable y de hecho empezando por la impecable, tenemos el francotirador, ojo de sol experto, el cual no está nada mal, quiero decir, es de los mejores cinéticos y si lo obtienes en experto le puedes meter los mods y no está nada mal. Tengo uno que la verdad es top. Y no sé por qué no lo uso, probablemente porque siempre traigo alas de picas. De cualquier modo, eso es otro tema. Tenemos brazos, pecho, casco, botas, franco, pulsos, cañón de mano, espada, subfusil y arrepentimiento de Reed, como el resto de recompensas que podréis comprar directamente con los engramas. Y luego suerte con el resto de recompensas. Bendiciones, buen fin de, ¿vale? Mejor día. Buen día, mejor fin de. Vale, bendiciones, mi pana. Recuerda decirle a tu madre que la quieres o no tendrás buenas recompensas. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Vete a checar otro vídeo, no te quedes solo con este, sé que quieres otro, ves por él. ¡Bendiciones! Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!